Hola a todos, bienvenidos a 100% Salud. Los temas del día de hoy serán salud auditiva y también cardiovascular Marco Juárez. En este primer segmento vamos a dialogar con Victoria Miotti y Marcela Palmeri acerca de la salud auditiva. Problemas, como vos decías, hay desde el nacimiento hasta los adultos mayores. Hay muchas dificultades en los niños en edad preescolar por las otitis recurrentes. Y bueno, y estamos viendo muchas dificultades en los adolescentes que por el mal uso de los auriculares están apareciendo patologías auditivas de muy, muy jóvenes, adultos jóvenes que ya presentan sorderas leves. En el equipo estamos divididas en la parte de audiología y rehabilitación. En la parte de audiología es todo lo que refiere a estudios audiológicos en todas las edades, equipamiento de audífonos, detección y diagnóstico de hipoacusia. Y en la parte de rehabilitación estamos con niños y adolescentes que tienen equipamiento, audífonos, implante coclear, talleres para adultos, entrenamiento auditivo en adultos recién equipados con audífonos. Es verdad que en los adolescentes estamos encontrando pequeñas pérdidas auditivas que tienen que ver con exposiciones a ruidos muy, muy elevados, auriculares, parlantes muy fuertes. Puede haber algo genético que esté influyendo y por eso aparezca a tan pronta edad. La idea es que todos estos jóvenes se hagan una evaluación audiológica al ingresar al secundario, que es la edad justa en los cambios hormonales que puede llegar a aparecer una pérdida auditiva incipiente. Se considera como una adicción, ¿sí? Cada vez que estamos expuestos necesitamos más volúmenes, nos vamos acostumbrando y eso es nocivo para nuestros oídos. Los caños de escape, los motores, el ruido del tránsito, dentro de casa los electrodomésticos, hay demasiado, nuestro entorno es demasiado ruidoso y no nos damos cuenta porque nos vamos acostumbrando. Eso a la larga trae problemas auditivos. Y hay mucha gente que se va a dormir con los auriculares puestos. Eso es malo. El auricular que se inserta dentro del conducto no permite la oxigenación del oído. Por lo tanto, si uno se va a dormir con los auriculares puestos, deja de percibir el sonido y todo eso pasa a ser nocivo. Hacer ejercicio físico con los auriculares tampoco es recomendable, ¿sí? Porque es el momento en que necesitamos oxigenarnos bien para hacer una actividad física y estamos agrediendo el oído con este auricular. Ya seguimos con más 100% Salud. Equipo especializado en audición y lenguaje, audiología, estudios en recién nacidos, diagnóstico audiológico y estudios audiológicos preventivos. Selección y calibración de audífonos en niños y adultos. Cuidando tu salud auditiva. Belgrano 1066, Marco Juárez. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Resonancias magnéticas con resonador abierto. Tomografía computada helicoidal. Ecografía de alta resolución. Ecografía endocavitaria. Ecografías 3D y 4D. Mamografías digitales de alta resolución. Ecografías Doppler color. Densitometría ósea. Ortopantomografía digital. Teleradiografía de cráneo digital. Videoendoscopía alta y baja. Punción bajo guía ecográfica. Diagnóstico por imágenes Marco Juárez. Santa Fe 672, Marco Juárez. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193. Marcos Juárez. Círculo Médico Marco Juárez, siempre junto a los profesionales de la salud. Una caja cerrada siempre produce algo de incertidumbre, temor, sospecha. ¿Qué hay dentro de esa caja?
¿Qué puede haber? ¿Se atreve el señor Gutiérrez a saber? ¿A querer saber? Puede resultar problemático, irremediable, catastrófico. Bueno, no. Aca Salud, otra manera de entender la vida. Delicias, tienda natural. Un lugar donde podés encontrar productos dietéticos naturales y orgánicos, suplementos dietarios y nutricionales, hierbas medicinales, cosmética natural y mucho más. Irigoyen 1032. Pausa y como en el bloque anterior, seguimos conociendo más sobre la salud auditiva. Hay una ley que es la 25.415, que es la de detección temprana, que por suerte obliga a los papás de los recién nacidos a estudiar esa audición en ese bebé con un estudio muy simple que son las automisiones acústicas y que se puede hacer a partir del tercer día de nacido. Es un estudio indoloro, muy simple de hacer. Y bueno, y con eso podemos detectar si hay patología auditiva o no. Los papás en general son los primeros que sospechan y son los que le consultan al pediatra o al otorrinolaringólogo. Y bueno, por ahí ven que el niño es un niño muy distraído, que pone el televisor más fuerte que los demás, que empieza a hablar mal o no habla. Ya en edad escolar hay dificultades de aprendizaje importantes. Y todos esos son signos de alerta para sospechar una pérdida auditiva y para que los papás consulten. En todos estos años de trabajo acá en Marcos Juárez, nuestro principal objetivo fue concientizar a los pediatras y médicos en general en cuanto al diagnóstico temprano de problemas auditivos. Mientras que consigamos que se hagan el estudio los bebés recién nacidos, la audiometría al ingreso preescolar y la audiometría al ingreso a la secundaria, con esos tres estudios antes de la edad adulta ya estaríamos previniendo la mayoría o detectando la mayoría de las pérdidas auditivas, ¿sí? La pérdida auditiva no se puede curar, ¿sí? Porque es una lesión dentro del oído que no tiene solución médica. Obviamente que cuanto antes detectemos un problema de audición, sobre todo en los niños, mejor va a ser su pronóstico auditivo y lingüístico. Una vez que se detecta, se pasa a hacer un diagnóstico y según el grado o tipo de pérdida auditiva es qué se hace con ese diagnóstico. Audífonos, implante coclear y ya se empieza con una rehabilitación. Tiene el fin de estimular este canal auditivo. Nos vamos a una pausa y seguimos con más 100% Salud. Cardiovascular Marco Juárez, San Martín 1229, teléfono 03472-441414. Servicios Sociales COISPU. ¿Sabés por qué los tenés que tener? Porque accedes a descuentos en medicamentos, análisis clínicos y radiología. Contás con subsidio por fallecimiento, préstamo de elementos ortopédicos y odontología con libre elección del profesional. Porque vas a contar con asistencia médica y pediátrica en consultorios propios, enfermería por curaciones, presión arterial, inyecciones, nebulizaciones, ambulancia con traslados locales y hasta 600 kilómetros. Y no solo esto, también pedicuría, apoyo escolar y servicio de sepelio. 24 horas, 365 días. Servicios Sociales COISPU. Vas a estar cubierto y seguro. Equipo especializado en audición y lenguaje. Rehabilitación, estimulación en niños y adultos sordos e hipoacúsicos. Seguimiento y adaptaciones escolares. Entrenamiento para adaptaciones de audífonos. Talleres de adultos. Cuidando tu salud auditiva. Belgrano 1066, Marco Juárez. Sanatorio Privado San Roque SRL. Seguimos creciendo junto a la gente. Tucumán 193, Marcos Juárez. Nuevamente, Centro de Sanación Cuántica y Terapias Alternativas. Yoga, Reiki, terapias florales, Ayurveda, Feng Shui. Nuevamente, Bismarck 184, Marcos Juárez. Centro de Sanación Cuántica y Terapias Alternativas.
Abrí tus ojos a una mejor visión. Óptica Mundo Visual. Anteojos recetados, prótesis oculares, contactología. Nueva dirección. Belgrano 985. Óptica Mundo Visual. Último tramo de nuestro programa del día de hoy, seguimos conociendo al equipo de trabajo de cardiovascular Marcos Juárez. En esta oportunidad, el doctor Agustín Vanela y el doctor José Fuentealba. Mi función es cardiólogo clínico, orientado también en la parte clínica de las arritmias y control de marcapaso. En realidad, en nuestra sección, junto con el doctor Vanela, yo voy a hacer la parte básica de la parte toda clínica de arritmias y control de marcapasos, orientando toda la parte que él haga invasiva y hacemos el tratamiento completo de este tipo de patología cardiológica. Si nosotros hacemos el análisis inicial del paciente que viene con sintomatología de arritmias y comenzamos con la parte clínica básica, que es el examen, electrocardiograma, y posterior a eso avanzamos con Holter, ergometrías y paralelamente también generalmente se hace un ecocardiograma. Luego de eso hacemos el diagnóstico, si necesitamos algún otro estudio porque se diagnostica la arritmia o no llegamos al diagnóstico, se pasa después a la parte invasiva que maneja el doctor Vanela. La electrofisiología es la rama de la cardiología que se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de las arritmias, ¿verdad? Específicamente lo que yo hago es la parte invasiva de la electrofisiología en esta institución. Que consiste en, entre otras cosas, implante de marcapasos, implante de cardiodesfibriladores, estudios electrofisiológicos, en el cual nosotros básicamente a través de unos catéteres que introducimos al corazón podemos hacer diagnóstico eléctrico de diferentes arritmias que pueden tener nuestros pacientes. Y una vez hecho el diagnóstico, aplicamos a través de otros catéteres de radiofrecuencia para realizar lo que se llama ablación de estas arritmias. Se aplica calor al tejido y estos tejidos que conducen en forma anómala la electricidad dentro del corazón son destruidos. Eso es lo que hace la ablación por radiofrecuencia. La incidencia de esta patología se ve desde muy temprano, en algunos casos niños muy jóvenes hasta pacientes muy ancianos, así que yo tengo experiencia en todas las edades. Bien, ¿y cuánto tiempo se realiza este tratamiento? Bueno, siempre depende de qué tipo de arritmia estamos tratando, pero puede ser en algunos casos desde 45 minutos a una hora y en algunos otros un poco más complejos puede llegar a durar 2 a 3 horas. El paciente permanece, sí, por lo general, al menos 24 horas internado en la institución y, bueno, posteriormente es dado de alta a su casa. En este instituto tenemos el manejo completo de la parte cardiológica y que estamos comenzando con la parte nueva del tratamiento y diagnóstico invasivo de las arritmias, que, bueno, un aporte importantísimo para esta patología que cada vez se ve más. Esto fue todo por hoy, espero que la hayan pasado muy bien. Soy Jorgelina Manzano y los espero dentro de 7 días con más 100% Salud.